tal? Mi nombre es Fabiola Ramírez y estamos en el programa Triatletas. Aquí les vamos a enseñar tres deportes en uno, lo que es la natación, el atletismo y la bicicleta. Todos los deportes juntos se llama triatlón y es lo que vamos a aprender aquí. Les vamos a enseñar muchísimas cosas. A mí me encantan los triatlones, tengo 2 años haciendo triatlones, pero hoy me van a acompañar a hacer mi primer distancia olímpica, que es un triatlón mucho más grande que un sprint, le llaman. Al rato les voy a decir de lo que se trata. En esta ocasión vamos a tener resultados de la semana anterior, les voy a hablar un poco del triatlón anterior, entrevistas con los ganadores, cómo tener un entrenamiento adecuado para empezar en el mundo del triatlón, la alimentación, consejos de un equipo básico para que no gasten de más, y también vamos a tener una entrevista con el organizador de este triatlón, que se llama Houston Town Lake Triathlon. Acompáñenme. Fabiola Ramírez y están en el programa Triatletas. Empecé a hacer triatlones hace aproximadamente 2 años y me encanta, tengo una pasión impresionante por el deporte. Si a ti te gusta nadar, andar en bicicleta o correr, este programa te va a encantar. Vamos a tener tips, muchos consejos de nutrición, vamos a tener entrevistas con los ganadores de las carreras cada fin de semana y también entrevistas con el director de las carreras. No te lo pierdas, te va a gustar muchísimo. Aquí vas a aprender a nadar, a andar en bicicleta y a correr. El triatlón son 3 deportes en uno. Empezamos con la natación, el ciclismo y el atletismo. En esta ocasión les voy a explicar lo básico que necesitamos para un entrenamiento de las 3 disciplinas. En primero vamos a nadar, ¿ok? Necesitamos unos gogles. Los más sencillos no tienen que ser unos gogles estratosféricamente caros. Hay de todo tipo de precios. Tenemos también una gorra, que esta pueden comprar su primer gorra, que les cuesta más o menos como $7. Pero no compren más, porque les voy a dar un tip. Van a tener tantas, de tantas carreras a donde van a ir y se las regalan, que pueden usar todas esas para sus entrenamientos. Y obviamente un traje de baño. Es muy importante que usen esta capucha porque cuando van a nadar a un lago o a mar abierto, necesitan seguridad. Y es más bien para que la demás gente los pueda distinguir que ustedes están nadando, ¿ok? Ahora nos vamos con la siguiente disciplina, que es el ciclismo. No tienen que comprar una bicicleta para triatlón la primera vez. Lo pueden usar hasta una bicicleta de montaña. Yo empecé mi primer triatlón con una bicicleta de montaña que era de mi hijo, era prestada. Y el día del triatlón renté una bicicleta, que también tenemos esa opción. Podemos usar una bicicleta que no sea de carreras, una bicicleta de esparcimiento nada más. Ya cuando nos sintamos cómodos, podemos comprar nuestra bicicleta para carreras de triatlón. Y lo más importante aquí es que tampoco necesitan comprar los zapatos el primer día. Se tienen que sentir cómodos. Yo los compré porque compré un paquete que venía todo junto. Pero ojo, no los usé hasta después de 6 meses de sentirme segura en la bicicleta. Le tuve que cambiar los pedales y entonces ya pude usar estos zapatos.
Y por último, pero no menos importante, necesitamos el casco. Es importantísimo que tengamos un casco siempre y un casco que nos quede, porque mucha gente usa cascos, pero no les quedan. Tienen que ir con un especialista y que les diga si ese casco es para ustedes o no. Tiene que estar muy bien apretado. Aunque es un poco incómodo, no importa. Nuestra seguridad está primero. Ok, el zapato adecuado para correr. Es sumamente importante que los zapatos sean los adecuados para ti, para la prevención de lesiones. El zapato adecuado puede marcar la diferencia entre tener una mala racha o una excelente carrera y un buen entrenamiento. A continuación les voy a enseñar algunos tipos de tenis. Estos fueron los que a mí me recomendaron la primera vez que fui a una tienda especializada en tenis. Pero no me funcionaron, después de 6 meses me dolía mucho mi rodilla porque está muy gruesa la suela. Entonces, luego cambié a estos, que son planos, completamente planos. Me los recomendaron para triatlones, pero no para correr distancias largas. Cambié a estos tenis también, que tienen aquí unos pequeños hoyos para que salga el agua cuando estamos sudando. Estos tenis también son muy buenos. Estos son para correr en tierra. Son especiales para correr en tierra. Podemos tener unos para correr en tierra y otros para correr en pavimento. Eso también es muy importante. Cuando corres en pavimento, tu pisada es muy fuerte y necesitas apoyo. Entonces, estos están diseñados para que pises con la parte media de tu pie, porque la mayoría de la gente suele pisar con el talón primero y eso provoca lesiones y dolores muy fuertes. Entonces, es muy importante que vayas a tu tienda local y que te expliquen cómo es la manera de escoger un tenis. A lo mejor no te va a funcionar la primera vez, o puedes tener mucha suerte y puede ser el tenis de toda tu vida. Hay unas marcas que te ofrecen usarlo por 60 días, y si no te funcionaron, los puedes regresar. Eso es un tip muy bueno. Ahora les voy a enseñar lo que son estas agujetas. Hay tenis que no tienen agujetas, que son muy fáciles de poner. Hay veces que nada más necesitas una mano para ponértelos. Para la transición en los triatlones, esto es muy bueno. Y estas agujetas, que solamente le haces así, te pones el tenis y luego ajustas tu agujeta. O las normales que vienen con el tenis, pero más bien les recomiendo estas porque son muy rápido de quitar y poner y son muy, muy cómodas. Vamos a un pequeño corte, pero no se despeguen porque cuando regresemos vamos a darles unos tips de un buen entrenamiento para empezar a correr. No se vayan. Ya estamos de regreso en su programa Triatletas. Mi nombre es Fabiola Ramírez. Acuérdense que siempre es importantísimo, antes de cada deporte que practiquen, que tienen que tener un entrenamiento adecuado. Y empezamos, ¿por qué? Por calentar. Casi nadie tiene el tiempo de calentar y es importantísimo para prevenir las lesiones. Les voy a enseñar unos ejercicios perfectos para empezar a correr. ¿Ok? Lo que tienen que hacer es ponerse derechos, con la espalda muy derechita, los hombros hacia atrás y en una posición muy relajada empezar a levantar una rodilla y después la otra. Una, dos, tres. Pueden hacer esto durante un minuto y es más que suficiente, porque esto va a empezar a calentar sus piernas y su cadera. Hablando de cadera, hay algo importantísimo para que no les duela. Uno cuando empieza a correr y nunca en su vida había corrido, le empieza a doler la cadera y no sabe por qué. Es porque uno siempre va derecho y el doctor les dice, bueno, pues haz otro tipo de ejercicio para que tu cadera tenga más movilidad. Y este ejercicio les va a servir muchísimo. Aquí están moviendo todo el cuerpo, los brazos, la cadera, la cintura y están calentando al mismo tiempo. Ya me cansé, ya ven. Ok, ya hablamos de la importancia de lo que es el calentamiento. Ahora vamos a hablar de la importancia que es el estiramiento. Entre los numerosos beneficios de estirar al realizar la actividad deportiva, necesitamos ejercicios que contribuyen a aumentar la flexibilidad y a optimizar la extensión de los movimientos. Y así vamos a minimizar el riesgo de tener lesiones futuras o de dolores cuando uno corre. El primer ejercicio es importantísimo para lo que es la pantorrilla y la espinilla. Vamos a pararnos en una banqueta y vamos a bajar todo lo que podamos y subir. Bajar y subir. Bajar y subir. Bajar y subir. Esto lo vamos a hacer durante un minuto, ¿ok? También tenemos otro ejercicio que es muy importante
El 60% de los corredores tiene unos dolores en lo que es esta parte de la pierna, ¿ok? Toda esta parte de la pierna, porque no estamos acostumbrados a hacer este movimiento todos los días. Entonces, lo que vamos a hacer con una liga, si es que tienen una liga en casa, si no la tienen, puede ser con una toalla o nada más así con el pie. Lo que vamos a hacer es tratar de estirar lo más que podamos para que esto se estire. Todo lo que es la espinilla se va a estirar. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio lo vamos a hacer todos los días terminando de cualquier entrenamiento, ya sea de la bicicleta, de la nadada, porque va a fortalecer muchísimo esta parte de la pierna y no nos va a dar lesiones en un futuro. ¿Ok? También tenemos otro ejercicio muy bueno de estiramiento. Vamos a hacer esto. Este ejercicio es buenísimo. Ahí están estirando todo, luego con la otra pierna. Casi nadie tiene tiempo de hacer esto. Les toma de 3 a 5 minutos todos los días. Normalmente nos bajamos de la bicicleta y nos vamos corriendo a bañar y al trabajo. Pero es importantísimo hacer esto para prevenir lesiones. Y recuerden siempre estirar muy bien su espalda, sus hombros, su cuello. No les toma más de 3 minutos. Es importantísimo. Y ahora vamos a un corte comercial, pero no se vayan porque cuando regresemos les voy a dar unos tips de lo que necesita tener un triatleta en su refrigerador. ¡No se vayan! Y ya estamos de regreso. Vamos a decirles lo que un triatleta tiene que tener en su refrigerador. Plátano. Por sus propiedades nutricionales, el plátano es un alimento ideal para deportistas, en especial si se consume antes o durante el ejercicio. El plátano ayuda a los deportistas a prevenir calambres musculares gracias a su elevado contenido de magnesio. El magnesio combate la fatiga física y es un mineral indispensable. Luego tenemos el kale o col verde. Tiene vitamina K, A, C, E, está lleno de antioxidantes, es una fuente de calcio, al igual que el brócoli. El kale ayuda a la vista también. Luego tenemos mi favorito, que es la avena. La avena es el cereal que más vitaminas y minerales aporta. En ellas tiene vitaminas E, B1, B2, B3 y B6, además de calcio, hierro, zinc, fósforo, magnesio, potasio, cobre y sodio y un sinfín. Están presentes en grandes cantidades y controla el apetito por más tiempo, te da energía, entre otras muchas cosas. También tenemos la cereza, deliciosa, y la cereza es más conocida como una superfruta. Está llena de antioxidantes y te ayudan a enfermedades cardíacas y reducen la fatiga en los deportistas. El té verde también es una buena bebida para las personas que practican deporte. De hecho, un desayuno con té verde es una gran idea para el entrenamiento, ya que asimila más lentamente que el café, lo que hace que tu energía dure más. El té verde acelera el metabolismo y es natural, lo que ayuda a quemar la grasa. ¿A quién no le gusta eso, verdad? Frijol de soya o edamame. Los edamames o frijol de soya frescos, al igual que otros alimentos derivados de la soya, son una excelente fuente de proteína de alta calidad. Los tomates. El tomate es un alimento que aporta una importante cantidad de vitaminas y minerales y contribuyen a reforzar el sistema inmunológico. La pasta de trigo, riquísima. La pasta da un importante valor energético y tiene muchísimos carbohidratos que te ayudan a rendir más cuando vas a hacer un entrenamiento largo. El salmón. El salmón es rico en omega 3, conocido también como ácidos grasos. Son responsables de múltiples beneficios para nuestra salud. En los deportistas, su consumo ayuda a revitalizar el cuerpo ante el esfuerzo físico de rutinas de ejercicios. ¿Y quién dice la leche de almendras que es deliciosa o la leche de coco? Los beneficios de la leche de almendra o de coco son perfectos para aquellos que buscan una bebida energética y que no está lleno de azúcares. Estamos en su programa Triatleta. No se vayan, vamos a un pequeño corte comercial. Continuamos. Y lo prometido es deuda, ya estamos de regreso. Estuvo increíble, déjenme les cuento. Terminé mi primer triatlón olímpico. Estuvo maravilloso. El sol me quebró un poquito, pero lo terminé, que es lo más importante. Hice 3:16, yo pensaba hacer un poquito más. La nadada, no sentí que me ahogaba, me fue padrísimo. En la bicicleta sentí que estaba volando. Ya la segunda vuelta, el viento iba en contra y ya fue un poco más lento. Pero me fue padrísimo. Es más, mi esposo ni siquiera me creía que ya había terminado la bicicleta. Estuvo increíble, muy, muy padre. Y lo prometido es deuda. Aquí están todos los ganadores de este triatlón increíble, que se los recomiendo muchísimo.
Acuérdense que son dos distancias, sprint y olímpico. Primero vamos a dar los ganadores de la distancia olímpica, que son 1500 metros nadando, 23.5 millas en bicicleta y 6.2 millas corriendo. Todo seguido, ¿eh? No, aquí no hay descansos. Ok, en mujeres, en primer lugar llegó Michelle LeBlanc con un tiempo de 2:06:38. En segundo lugar llegó Katherine Wright con un tiempo de 2:15:06. Y en tercer lugar llegó nuestra amiga Karen Ponet Maldonado con un tiempo de 2:21:55. Y en los hombres, el primer lugar fue para Austin Parker con un tiempo de 2:02:54. El segundo lugar para Matthew Perch con 2:04:23. El tercer lugar para Grant Mellock con 2:06:20. Y ahora vamos a decirles la distancia sprint. Esta distancia son 400 metros nadando, son 12 millas en bicicleta y 3.1 millas corriendo. O sea, casi la mitad. En primer lugar de mujeres fue Emily Fininger con un tiempo de 1:02:51. En segundo lugar, Heather Joris con un tiempo de 1:03:51. En tercer lugar, Melanie Sankovin con un tiempo de 1:08:20. Y de hombres, en primer lugar, fue Lars Fininger con un tiempo de 54:35. En segundo lugar, David Brennan con un tiempo de 56:28. Y en tercer lugar, J. Tyler Hentorn con un tiempo de 58:02. Muchísimas felicidades. Y también quiero felicitar, estos son los overall, los que ganaron de todo. Pero también acuérdense lo que les dije al principio, que hay categorías de edades. Vamos a continuación a tener unas entrevistas con los ganadores en alguna categoría de esas y un relay también. Vamos con ellos. Ok, bienvenidos. Estamos en el programa Triatleta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Yair Montalvo. ¿De dónde eres, Yair? Del Estado de México. Venimos exclusivamente a competir este evento. ¿A poco? ¿No vives aquí entonces? No. De hecho, llegamos el día de ayer, nos vamos mañana, pero muy contentos, porque aparte de una excelente organización, pues bueno, nos llevamos un buen resultado para México y esperemos venir nuevamente. ¡Ay, qué bueno! Déjenme decirles que ganó su categoría, ¿verdad? Así es, quedé en segundo lugar en la categoría 35-39, hice 2 horas 15 y muy bien, la verdad, las condiciones de clima un poquito adversas, pero pues bueno, venimos bien entrenados y con muy buen resultado. Ah, perfecto. Oye, dime, ¿cuánto tiempo hiciste? Hice 2 horas 15, todo el triatlón. Salí primero de nadar del agua de mi categoría y bueno, pues en la bicicleta ahí tuvimos un problemita, pero recuperamos en la parte de la carrera y muy contentos, te repito, excelente organización y bueno, pues invitamos a la gente a que practique deporte. Oye, y dime una cosa, ¿hiciste el sprint o el olímpico? No, el olímpico. El olímpico yo ya he hecho varios Ironmans, he hecho medios Ironmans y ahorita, bueno, pues vinimos a hacer este olímpico precisamente como preparación para un medio Ironman del 22 de septiembre que se va a llevar a cabo en Cozumel. Entonces, por eso nos venimos aquí como parte del entrenamiento. Ah, perfecto. Oye, dime, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? En el triatlón ya llevo más de 7 años, practicando, la verdad ya es un estilo de vida, el triatlón es un estilo de vida y pues bueno, pues invitamos a la gente, a los que corren o nadan o practican ciclismo, a que practiquen triatlón y estoy seguro que no lo van a dejar, al igual que yo. Perfecto, pues muchas gracias y muchas felicidades. Hasta luego. Gracias a ti, felicidades y un saludo a todo el auditorio. Tenemos aquí un amigo muy querido en la comunidad de triatleta. What's your name? Jay Farr. Jay Farr se llama. How long you've been doing this? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? I started doing triathlons in 1982. Wow, empezó a hacer sus triatlones en 1982. Le voy a preguntar cuántos años tiene. How old are you? I'm 70, but in triathlon years, I'm 71. Okay, dice que tiene 70 años, pero en años del triatlón es 71. Porque déjenme decirles que cuando uno hace triatlones, le ponen un año de más si todavía no cumple el año, ¿ok? Por eso dice eso. How was your race? I had one of the worst races I've ever had in my life. Yeah, I had a complete meltdown in the swim. I think there's some kind of chemical in the water that affected my breathing, and my lungs shut down. And I have not, the rest of the race, I was not able to clear my lungs. Wow. Okay, dice que tiene una condición pulmonar y aparte tiene un marcapasos. Entonces en el albergue, en el
lago, cuando estaba nadando, le dio como un químico, entró un químico y le dio como una angustia, como no se pudo recuperar, entonces hizo muchísimo tiempo en el agua. Ok, vamos a preguntarle, ¿cuántos triatlones hace por año? Un señor de 70 años. How many triathlons do you do a year? I will probably do 7 this year. It depends. Last year I did 3, 1 sprint and 2 full Ironman. Some years I don't do any because I'm injured or having surgeries or the things that go along with old age. Okay. Dice que aproximadamente hace 7 triatlones al año. El año pasado hizo nada más 3, pero hizo 2 Ironmans. Ironmans estamos hablando de que es una distancia bastante grande y no cualquiera lo puede hacer. How do you train for this triathlon? I try to swim 2 to 3 times a week, run 2 to 3 times a week, and ride my trainer twice a week, and then do 1 ride on the weekends, 1 long ride on the weekends. Okay. And then I throw in a couple of weight sessions a week. Okay, dice que trata de hacer 2 entrenamientos de natación, 2 entrenamientos de bicicleta en su trainer, en su casa, y 2 entrenamientos de correr, y el fines de semana hace su, le llaman long ride, que es en la bicicleta, tiempos muy largos y bastantes horas. How is your nutrition? Today, 2 power bars on the bike and 3 Excel gels on the run. Okay, dice que su nutrición hoy a la hora de la carrera fue de 2 barras energéticas y de 3 geles. Los geles son te dan carbohidratos y te dan energía en el momento de que estás corriendo una carrera. AJ, thank you very much. Muchas gracias. Thank you. I enjoyed it. Thanks. And congratulations. I appreciate it. Thank you, Fabio. Thank you. Vamos a entrevistar a María. María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, María, muchas gracias. A ver, cuéntanos que quedaste en segundo lugar. Quedamos en segundo lugar con el Team Relay y tuvimos a la que nada, la que hace su bicicleta y yo fui la corredora. Ah, muy, muy bien. Ella está en un grupo de corredores, por eso la escogieron para la corredora, ¿verdad? Sí. Dime, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Tengo desde el 2009 corriendo con el grupo Cypress Running Club. Oye, dime, ¿tienes hijos? Tengo 3 hijos. ¿Y ellos corren? Ellos hacen de su ejercicio, los 2 nenes, los más chiquitos, ellos sí hacen tries. ¿A poco? ¿Desde cuándo? Empezaron este año. ¿Cuántos años tienen? Bueno, tengo uno de 15, la niña 9 y el menor 6. Ah, perfecto. Oye, ¿y tu esposo? Mi esposo no corre, nomás del gimnasio, las pesas, pero es también, está en forma. Oye, dime, ¿cómo te apoya tu familia en esto? Mi familia me apoya mucho. Yo tengo que usar mi horario en las mañanas. A las 4 de la mañana me levanto, comienzo el día a las 4:30 y acabo y estoy en casa antes de que empiecen la escuela. ¿Y también le haces la comida, arreglas su casa? Claro que sí, la comida, la casa, todo está hecho y luego tarea, la tarea después. Está comprobado que se puede todo. Todo se puede, no hay nada de excusas. Hola, ¿cómo están? Estamos con el organizador de la carrera, Aaron. Hi, Aaron. How are you today? Hot, tired, happy the event's over, but it went really well, so. Que está muy contento, hace mucho calor, tiene mucho calor, pero que todo fue muy bien en este evento. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de eventos? How long have you been doing this event? This is, for this event, it's the 4th year, but we've put on events for about 6 years. Okay, que llevan haciendo eventos hace 6 años, pero este evento en particular hace 4 años. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un triatlón como este? How long does it take you to organize a triathlon like this? It depends on the year it is. If it's the first year, it can take upwards of 8 to 12 months. One that's been around for a little bit of time like this has, after a few years, it gets a little easier. At least that's what we hope for. So, this one, about 4 to 6 months to plan it, but it's constant planning every day and just different things you check off the list as you go along. Okay, dice que le puede tomar hasta un año en organizar una carrera, pero esta carrera, como ya tiene varios años, le puede tomar 6 meses, 8 meses, dependiendo, va trabajando todos los días con esto. Bienvenidos, estamos en su programa Triatletas. Yo soy su amiga Fabiola Ramírez y nos encontramos en una tienda de triatlón donde vamos a ver de todo. Estamos con nuestro amigo Albert Mendoza, que nos va a ayudar a escoger los zapatos correctos para nuestra bicicleta. Hola, ¿cómo estás, Albert? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto estar contigo. Oye, ¿nos puedes ayudar a escoger nuestros zapatos? Claro que sí, sí puedo. Ok,
¿Hay dos marcas de zapatos que quieres comprar? ¿Una de mujeres, una de hombres? Pues claro que sí. En la misma marca es comprar los, el correcto cleats, o se llama pedals, para su bici. ¿Pedales? Abajo de la pedal, abajo de los zapatos, uno es de clase de plástico, para la weight. ¿Para el peso? El otro es de la carbon, para el much lighter. De carbón, que pesan menos. Yo quiero esos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿La diferencia? Entre uno y otro. O sea, ¿cómo sabemos por qué hay diferencia de precio? Unos son más baratos, otros son más caros. Uno es de puro plástico. Uno que tiene puro plástico abajo es más pesado. Okay. Uno que está más pesado tiene como otro agujerito acá abajo. Ajá. Para SPDs, como mountain bikers. Okay. Uno es puro triatlón, es puro carbon. Así como una lightweight fiber. ¿De carbón? Ajá. Tiene tres agujeritos de ojos. Especial para puro triathlon racing. Ok, es solamente son especiales para estar en una competencia de triatlón. Uh-huh. Y como sabemos, yo tengo unos tenis, por ejemplo, para correr, que me quedan un poquito más grandes que otros. ¿Cómo sé qué tamaño de zapato comprar? Ok, when you buy your first shoes for triathlon racing? Cuando compras su primer zapato para un triatlón. La diferencia de los zapatos de correr en los zapatos de la triatlón. Es los dedos que están acá atrás, los deditos, hasta adelante la marca aquí. Para los zapatos para correr, va a ser un dedo grande, así. One thumbnail between a toe and a toe bar. Es la diferencia. Ok, que esta diferencia va a haber en un zapato para correr, pero no va a haber diferencia para comprar este tipo de zapato para la bicicleta. It's going to be more of a tighter fit. Ok, va a ser o sea, nos tiene que quedar perfectos. Ni muy apretados, ni muy... No tiene que nadar el pie flojo adentro, ¿verdad? Ni muy flojo. Albert, platícanos un poco la diferencia de estos pedales. Sure, no problem. As your first time bike rider is coming through, you get your first basic pedals. Si es la primera vez que tienen una bicicleta, estos son los pedales que pueden usar la primera vez. Que déjenme decirles que estos fueron los que yo usé durante los primeros 6 meses uh-huh. de mis triatlones. Claro. Estos. Then estos aquí son las mountain bike pedals. Son para bicicleta de montaña. Montaña, correcto. Then you're going to go into your triathlon pedals. Y estos pedales son para triatlones. ¿Qué tienen de diferencia? The differences son the width of the shoes, how to fit more wider. Son el ancho del zapato. How's going to fit more better and more wider. Lo that que way, va a quedar mejor para el zapato. That way you're going to get more platform to play with. Tienes más plataforma para jugar y vas más rápido también. Más rápido, pues claro que sí. Por eso no gano los primeros lugares, ya ven. Tengo que cambiar mis pedales. And the other platform is too small. Okay, que esta plataforma es muy pequeña. And you can see the difference between this little piece right here is a small platform compared to a big platform. Pueden ver la diferencia en tamaño de plataforma. Este es más grande y este es más pequeño. Yeah. So that's what you want to definitely go with when you get your first bike. You definitely want to find out what kind of bike you're going to get first. Okay, lo primero que tienen que ver es qué bicicleta van a comprar, y ya que compraron la bicicleta, entonces ya se vienen a lo que son los pedales y los zapatos. Right, you can go from easy first time rookie. Como yo, esto es por primera vez para rookies. Or you want to go with the mountain bike pedals. Con los de bicicleta de montaña. Or you can go all triathlon. O ya se pueden ir con los del triatlón. Bueno, pues muchísimas gracias, Albert. No Ahora sí Thank creo you. Que entendí un poco más de lo que es Perfecto. Usar right. un zapato correcto Good y deal. Comprar un zapato correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Estamos en su programa Triatletas. Continuamos. Y estamos aquí con nuestro amigo Andrew Torres. Él es el dueño de esta magnífica tienda. ¿Cómo estás, Andrew? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Great. Thank you for coming. Gracias por venir. Bueno, quiero platicarles algo sobre estas bicicletas. Es nuestra primera vez que vamos a hacer un triatlón. Entonces tenemos que escoger la bicicleta correcta, no gastar de más la primera vez. Ya después podemos ir gradualmente subiendo de nivel y ya podemos comprar una bicicleta más liviana, ¿no? Vamos a preguntarle a Andrew, ¿cuál es la diferencia entre una bicicleta de aluminio y una bicicleta de carbón? El bicicleta carbón es más fuerte y menos pesos de aluminio.
They ride better than the aluminum bikes. They are faster overall because of the aerodynamics. And they're just overall just a better machine. Okay, nos está diciendo que la bicicleta de carbón pesa menos, vas muchísimo más rápido y es una mejor máquina. Okay, ¿cuál es la diferencia de precio? Difference in price can range from $1,000. Puede ir de $1,000 to $10,000 to $12,000 if you want. $1,000 or $12,000. Wow. And everything in between. We can do $2,000, $3,000, any range of price. We also have some under $1,000. Tiene también de menos de $1,000. Ahora sí que es para cualquier presupuesto que usted tenga. Pero les recomendamos iniciar primero con una de presupuesto bajo y usted va a ir subiendo gradualmente de bicicleta. ¿Qué nos recomiendas el primer paso para comprar una bicicleta? Yes, I'd recommend one of the aluminum or one of the lower price carbon fiber, okay. Depending on budget. Ok, perfectamente. Lo que les acabo de decir, que recomienda comprar primero una de aluminio, dependiendo del presupuesto, para que no gasten tanto dinero. Te tienes que probar la bicicleta. ¿Cómo te pruebas? How do you fit the bike? We fit them. Our process is an hour long, and we take our experience and the industry standard in fitting, and we apply that to the client so that they have a pleasurable experience while riding. Okay, se tardan más o menos aproximadamente una hora en hacerles la medida de la bicicleta. Y les hacen tener una hora placentera porque tratan de hacerlo lo mejor posible. Bueno, Andrew, muchísimas gracias. Thank you very much. Esperamos verte muy pronto. Yes. Y continuamos con ustedes. ¿Qué les pareció? Divertidísimo, ¿verdad? Esta comunidad de triatletas es lo máximo. Los invito a participar en un triatlón. Si nunca lo han hecho, no se preocupen. Si ya corren un poco, yo creo que se van a tardar 3 meses si le echan ganas en terminar, terminar un triatlón, en terminar de entrenar para empezar a hacer un triatlón. Y si nunca en su vida han hecho ejercicio, esta es una oportunidad increíble. Aquí les vamos a dar muchísimos tips. Hay mucha gente que nos está ayudando, muchos profesionales, gente que ya lleva haciendo esto toda su vida. Y quiero felicitar a los que participaron en el Half Ironman Championship en Las Vegas. Es algo muy grande porque solamente las personas que califican son invitadas. Te llega un mail y te invitan a participar en este tipo de eventos, lo cual es grandioso. Y personas de Houston fueron invitados. Y en primer lugar tenemos a Garrick Malone, a Franz Caritens, a Tia Roberts, a Lana Kennedy Nasser, a Nigel Willerton, a Wendy Hammerman, Christy San Antonio, Kelly Hooper, Colin Cogeran. Y yo los quiero felicitar y mandarles un abrazo y muchas felicitaciones. En verdad, qué gran logro que hicieron. Y vámonos a un corte y regresamos para despedirnos. Este es su programa Triatletas. Y estamos de regreso en su programa Triatletas. Pues llegamos al final, pero nos vemos la próxima semana. Recuerden que este es un programa para ustedes. Se aceptan todo tipo de comentarios, recomendaciones. Con muchísimo gusto los acepto. Yo estoy empezando, aunque tenga 2 años haciendo esto, estoy empezando y aprendiendo todos los días de ustedes. Este es un programa de triatletas para triatletas. Por favor, mándenos sus comentarios a Twitter, a Fabiola Synergy. Tenemos en Pinterest también una página. Tenemos en Facebook el programa Triatletas. Y en todos los demás lugares nos pueden buscar como Fabiola Synergy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima carrera. Un tip. Si les da miedo empezar un triatlón porque les da miedo el agua, les tengo una recomendación. En octubre hay un duatlón. Esto significa que no van a nadar, solamente van a correr, andar en bicicleta y volver a correr. Ahí los espero. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Fabiola Ramírez.